Marimar y Marta, estamos muy contentas de poder estar en su territorio, le agradecemos. La vinimos a ver en este ámbito de canto, de poesía, donde hay mucha gente visitándole. Queríamos saber cómo se encuentra. Es muy amplia la pregunta. ¿Cómo se encuentran? Y nos encontramos en este momento y estamos muy, muy conmovidos por el encuentro. Y lógicamente no nos imaginamos tanta participación de tantas ñañas, tanta lamien, de tantas pujomó que vienen de diferentes lugares hasta lo poco que pude hablar con alguna de ellas. Así que sí, conmovida. Conmovida y por supuesto recargando fuerza, ¿no? Porque estos encuentros a uno los fortalecen porque son dentro de un marco de poesía y de canción. No puede haber algo negativo dando vuelta, por lo tanto es pura energía positiva por lo menos es lo que yo he recibido hoy. Somos todos uno, a pesar de las diferencias. Y que a veces nos han hecho creer que somos lo negativo, los mapuches, lo malo, lo polémico, lo conflictivo. Y bueno, estamos también queriendo mostrar lo propositivo, ¿no? Lo que tenemos para dar. Claro, lo que pasa es que el pueblo de Nación Mapuche, que es al pueblo, a la cultura que nosotros pertenecemos, en mi caso, tenemos mucho para dar, pero no hemos tenido la oportunidad. Y en realidad dar tampoco sería el término, sino es compartir con el resto de la sociedad, no mapuche. Muchas veces hemos esperado la oportunidad, que se nos abran las puertas o que nos den la oportunidad para poder mostrar que nosotros tenemos mucho para aportar para el bienestar común de la sociedad, de los pueblos, del mundo, ¿por qué no? Pero bueno, evidentemente ese espacio no se nos va a regalar, como nada nos han regalado, entonces los tenemos que nosotros generar. Y por ese camino vamos, generando espacios de encuentro con la MIEN, con gente de otras comunidades, con encuentros también, y con mujeres no mapuche, que son todas bienvenidas, porque siempre esto es un aprendizaje entre todos. Y como yo lo pienso, es no darle el gusto a las pocas personas que nos han hecho creer de que la sociedad o la humanidad está dividida por jerarquías, ¿no? O por color. Romper con eso y ser, como digo yo, mostrar nuestra rebeldía, que eso también somos nosotros. Somos rebeldes, por eso seguimos estando. Y generar estos encuentros donde compartimos con gente no mapuche y intercambiamos también opiniones, puntos de vista y demás, ¿no? Y con esta foto de unidad queremos, junto a Marta Ranquehue y las anfitrionas de LUL, Viviana Gilev, que ha venido de Trelew, Liliana Ancalao de Comodoro Rivadavia, muchas lamien que están aquí presentes, que han hecho el esfuerzo por llegar, porque el encuentro de mujeres es autogestivo y nos ayuda a pensar pequeños actos de autodeterminación, pulamien. Somos las mujeres las que tenemos el poder en estos días, en estos soles. Yeah, yeah, yeah.